¿Voy a participar al programa Senza Frontiere? Escribe a info@culturaproject.eu. ¿Quieres participar en el programa Sin Fronteras? Escríbenos a info@culturaproject.eu. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa producido por Cultura Project y difundido por varias emisoras y servicios de podcast. Aquí está la lista de emisoras y plataformas que transmiten nuestro programa. Radio Nuestra América, Estados Unidos, Radio Arte, Italia, Radio Conciencia Top New, Argentina, Radio La Chambrana, Colombia, Radio Ecos Poéticos, Colombia, Radio Cultura Mallorca, Esmian Radio Ondagongora, España, TVB BSN España, TV Canal Cultural del Perú, lista de servicios de podcast que difunden nuestro programa, TVFi, Amazon Music, Spotify, Radio Public, Mumbler, eBooks, Live Music Archive, Google Podcast, Raymart. Que disfrutes la escucha. Bienvenidos a Sin Fronteras. En este episodio exploraremos el tema Amigo Árbol, dedicado al mundo de los árboles y su papel fundamental para nuestro planeta. También discutiremos las dramáticas consecuencias de la deforestación global. Después del debate, revelaremos el ruido misterioso de la semana pasada y propondremos uno nuevo. A todos los ganadores, libros. Invitado de honor de este episodio, el maestro Antonio Miguel Roa López, pintor español que nos cautivará con su pasión por los colores y su armonía artística. Junto a mí, mi fantástico grupo, equipo, compuesto por Rosario Morales Vargas. Hola, Rosario. Hola. Hola. Ana Giordano, de Italia. Hola. Buenas tardes. Lucia Calvo, Lima, Perú. Hola. Carlo Coppola, Italia. Buonasera. Francisco de Paz Rodriguez, Chiapas, Mexico, il grande poeta Francisco. Hola, Francisco. Hola. Francisco. Muy buenas tardes, amigos. Hola, Anna. Hola, Rosario. Francisco. Tutte quante, tutte le mujeres. Mujeres. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a Hola tutti. A todos. Buena. Benvenida a todos. Hola, Francisco. Francisco, ¿nos oye? Hola, muy buenas. Sí, les escucho muy bien. Escucho muy bien. Hola, Sofía. Muy bien. Hola, amigos. Nuevamente aquí en Cultura Channel. Esperamos que este programa sea de su agrado. Un saludo para todos de su amiga Sofía Calvo desde Lima, Perú. Hola amigos, nuevamente compartiendo un programa más desde Cultura Project de Sin Frontera y Asociados. Les saluda cordialmente, como siempre, Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Bienvenido al nuevo programa jueves. Cordialmente invitado y espero que sean de vuestro agrado. Y bienvenido al nuestro invitado de honor, el maestro Antonio Miguel Roa López, pintor español. Hola, Antonio. Buenas, compañero. Os saludo desde Andalucía, en Jaén en concreto. Amigos, esta tarde estoy con mucha ilusión y emoción a la vez de poder comentarles a todos ustedes el invitado que tenemos esta tarde o noche en su país. El maestro de los pinceles, el maestro de los colores, el maestro de la alegría, de los sueños plasmados en sus obras, el maestro que nos hace renacer con sus colores, él es Antonio Roa López, de Andalucía, España. España, mi segunda patria, y llevo con Antonio Roa una amistad de hace un buen tiempo y nos sentimos muy cercanos. Es por ello, me dan el privilegio de poder hablar un poquito y una introducción nada más acerca de este gran pintor, que no solamente es un gran pintor, sino es un gran corazón, porque ya le estaremos preguntando la forma de ayuda
que tiene para los demás. ¿Cómo distribuye su tiempo entre la pintura, el arte de plasmar moda, el plasmar sus pinturas en telas y convertirlas en colección, en moda? Magnífico. También del corazón inmenso que tiene para ayudar a los demás. Ahora vamos a saber por qué, cómo lo hace y qué piensa él de la humanidad como referente de un corazón latiendo. También agradecerle a Antonio el que se encuentre esta tarde aquí con nosotros por los múltiples trabajos que él tiene. Es un poco difícil tratar de ubicarlo y que tenga un espacio libre, pero ni bien lo pedí yo, su gran amiga aceptó. Y eso para mí y para todos nosotros nos va a nutrir esta tarde. Antonio Roa López plasma muchísimos colores que cuando uno a veces está triste, mirar las pinturas nos refleja la alegría que él tiene y nos lo plasma hacia nosotros, que cada vez que vemos una pintura de él sonreímos, porque yo creo y todos ustedes creen que él es una obra andante, un corazón andante y un artista que no solo se preocupa por plasmar lo hermoso de sus obras, sino se preocupa porque cada paso que da nos va dejando sabiduría de la unión, del amor y la conexión que existe entre un individuo y el otro, uniendo corazones desde las distancias, y fronteras terminan cuando se habla de este gran pintor, Antonio Roa. Gracias. Gracias. De hecho, justo una pregunta, no una pregunta, una afirmación. Estaba admirando admiré los colores y los bordes de su túnica. Uh-huh. Muy, muy, muy bello. Yo pinto las túnicas que me pongo luego. Sí. Cuando voy. Puedo alzar, así la vediamo tutta. Voy a traer una, porque esta tiene poco, pero voy a traer poco, una. Sí. Sí. Poco, sí. Al poco la vediamo, al menos. El sillón parece del Papa. Ah, sí, bien labrado. Él tiene un taller en Andalucía, en Úbeda. Ajá. Ajá. Un taller. No hay un espacio donde no tenga una pintura. Mira qué bella. Wow. Questa no es un'altra. Complimenti, felicitaciones. Quindi, muy hermosa. Muy, muy. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una obra de esa, Antonio? Está pintada al óleo. Al óleo. La tela la pinto al óleo. Ajá. Bueno, pues me lleva. El óleo se tiene que secar y mucho. Exacto. Tiempo. Mucho tiempo. Un mes, claro. Dos meses. Sí, claro. Sí. Bellísimo. Gran trabajo. Una pregunta simple. Gracias. ¿Qué hace un pintor cuando no está pintando? ¿A qué dedica su tiempo libre? Un libro. Non c'è tempo libero, scommetto. La famiglia. Che hace un pittore quando non fa pintare? Io sono maestro, sono professore. Wow. E ho dato classe a los niños. Entonces, he dejado la enseñanza ya. E me he dedicato a la pintura. Quando un pintore no pintamos, estamos estudiando. Estudiamos la perspectiva. Estudiamos el color, hacemos bocetos. Un pintor nunca para de trabajar. Claro, claro. Tenemos que aprender muchísimo y porque cada vez nos damos cuenta que sabemos menos de pintura. Claro. Es que la creatividad en realidad es así, no para. Es así. Sí, constante. Lo que pasa es que yo pinto con el corazón y ahora las pinturas las destino
pues ayudar a la gente con cáncer. O mis pinturas las pongo en los hospitales. Para que la pintura mía esté viva, que pueda ayudar a los demás. Antonio, ¿en qué te proyectas cuando pintas? En lo que siento. Exacto. Yo no hago encargo, yo lo que siento. Es una poesía pintada. Sí. Es una poesía pintada. Pero acá hay algo interesante que quiero recalcar. Si Antonio pudiera hablar un poquito de las meninas, las mujeres que él pinta, que son de un solo ojo. Ah, sí. Y pues la donna... Yo la menina... Sí, con un solo ocho. Sí. Me lo preguntó la reina Sofía. Ajá. Me dijo que por qué le pintaba a las meninas solamente un ojo. Soy el único pintor que pinto a las meninas nada más que un ojo. Porque yo creo que la mujer es más intuitiva que el hombre. Gracias. Entonces la mujer con un ojo ve lo mismo. Vete con lo que con dos. Qué lindo. Pues he capito, Carlos. Sí. Signore, Antonio. Traduco. Anche... Sí, Antonio. Pensé que había acabado los colores para hacer dos ojos. También, también. Es una lucha que tengo por el tema de la igualdad. También la menina está, mi menina no está completa, porque tampoco existe la igualdad entre el hombre y la mujer. Y a través de mi pintura, la menina que le falta un ojo, es una protesta para conseguir que la mujer sea totalmente igual que el hombre, que en muchos momentos y en muchos trabajos no tenemos la misma igualdad. Eso también es una lucha. Mi menina le falta un ojo porque todavía la mujer no ha encontrado la igualdad total en muchas zonas y en muchos países. Normalmente no debe ser una lucha entre mujeres y hombres. Comunque, grazie per l'occhio. Uno solo vede per due. Io che pensavo quello vuol dire. I tricolori non avesse avuto. Noi ce ne abbiamo quattro. Quattro. E se no, vede, todo. Che opinas della relazione tra l'arte, la pintura e altre discipline come. Ah, voilà. Come la poesia, la letteratura, il cine. Io credo. La pintura es poesía. Sí. Para mí, sí. Mi lienzo es la página de mi diario, lo que yo día a día hago en la vida. Claro. Hay gente que escribe música para expresarse. Poesía, aunque cuelga. O poesía. Los pintores, a través de el color, escribimos poesía, escribimos justo lo que sentimos. Justo. Interpreta tu interior. Poeta. Es una forma. Claro, claro. Anteriormente de los artistas. Una forma artistas, de expresión. Claro. De los artistas ha quedado la música, ha quedado un libro maravilloso de Antonio Machado, ha quedado también los cuadros de grandes pintores que han protestado también a través de su obra para conseguir cosas que en ese momento no estaban. Sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Cultura Project para apoyarnos y ver todos los episodios de Sin Fronteras. Iscriviti al nostro canale YouTube Cultura Project per sostenerci e per visualizzare tutti gli episodi di Senza Frontiere. Buonasera. Buonasera. Hola. Ciao Suad. Hola, Suad. Ah, buonasera, come stai? Ciao Suad. Benvenuta. Benvenuta. Ciao Suad. Come fa Antonio? Te presentiamo l'amica Suad, è un'attrice conosciuta nel mondo arabe e fa in Bengasi, Libia. È una hola. Poetisa, hola. Attrice in Libia. Hola, hola, muy buenas tardes. Grazie. Francisco, la pregunta per il maestro. Va la pregunta para mi amigo Antonio. Antonio, cada vez
cada vez que haces un cuadro, me gustaría saber si haces un guión antes para poder reflejar tu cuadro. Sí, claro. ¿O te van haciendo poco a poco conforme tus pinturas? No. La última obra que he terminado ha sido una obra de 6 metros por 3 metros y la doné para urgencia del hospital para los niños enfermos. Entonces, antes de hacer la obra, hice varios bocetos. Al final se modificó, de esos bocetos se modifican cosas, ¿no? Siempre hay que hacer una preparación de lo que queremos. Claro. A veces sale directamente, pero yo creo que una obra sale mucho mejor si antes se ha preparado y se ha metido una serie de elementos que luego vamos a utilizar en la obra final. Claro, claro. Okay. Tener una visión previa. Claro. Que luego se ha modificado, porque en esta obra hice varios bocetos y luego ha habido muchas cosas que se modifican, pero se intenta antes hacer un trabajo previo. Sí. Claro, claro. Bien. Bien. Y los colores, Antonio, los colores los va utilizando también previamente cuando ve la idea. Siempre intento poner los colores primarios y al lado su secundario, ¿no? Que un color embellezca el otro color. Yo soy una persona que necesito el color para vivir, necesito la luz. Entonces, le ofrezco a la gente que ve mi obra muchísimo color, porque el color es alegría, ¿no? Yo he tenido momentos con ansiedad y he podido salir de esa ansiedad fijándome en mis cuadros, porque tienen color. Tiene mucha vida. En el hospital he intentado poner muchísimo color en esa obra porque van niños enfermos que van a curarse, que vean color, que vean alegría y pueda calmarle el dolor que llevan. Claro, es como la música, pues. Exactamente lo mismo que la música o una buena poesía. Exacto. Disfrutamos, tenemos que disfrutar del arte. Sí. Antonio, una pregunta. Cuéntanos el tema este de que hiciste moda, poniendo tu arte en las prendas. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Sí, yo me di cuenta que el arte está en galería, el arte está en museo, el arte no se ve. Muy poca gente ve el arte, va a un museo o va a una galería. Yo quería que mi arte también llegara al pueblo, que la gente que va caminando por la calle viese arte. Entonces he pintado vestidos, he pintado bolsos, he pintado abanicos, he hecho pendientes, he hecho collares, incluso he pintado zapatos. Que te ponga el arte en tu cuerpo y que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Acercar el arte a la gente normal, a la gente del pueblo, ¿no? Porque siempre el arte ha estado en manos de gente que ha tenido dinero. Sí. Y la gente del pueblo no ha podido disfrutar. Y es difícil acercarse a un museo. Se han hecho muchas pasarelas de moda donde ha salido mis prendas, pero mis prendas todas hechas pues con colores y con óleo. Mi arte a la gente de la calle. Claro, una forma de educar. Sí, señor. Incluso los abanicos que tengo son abanicos que las mujeres, son abanicos que son dos cuadros. Los pinto por las dos caras. Los bolsos lo mismo. He acercado un poco lo que sentimos los artistas a la gente cotidiana. Claro. Dice appunto che tutto è dipinto, è disegnato, dalle scarpe alle borse, tutto quello che noi abbiamo nella vita quotidiana, quindi l'arte, la pittura è ovunque. E poi che ha regalato anche delle cose all'ospedale, si occupa anche di questo, mette i colori dove ci sono i bambini malati. Perché siano tra i colori è gioia e vita, allegria, ecco, questa è allegria
e la pittura e poesia, ecco, in grosso modo. Se hai una da porre una domanda, la traduciamo. E... Anche una, racconta una storia, la pittura racconta una storia. È come, come tutta arte, tutte le arti hanno il loro modo di esprimersi. Noi scriviamo poesie, racconti e quant'altro, la musica è poesia, la pittura, il pittore è colui che mette in poesia, è la poesia che si vede, la poesia che si sente con la musica, la poesia che si ascolta con la poesia parlata. E la pittura è un'espressione per gli occhi e si apre al cuore. Il poeta è un pittore poeta. Antonio, cuéntanos a todos, en tus cuadros se ven mucho los olivos rojos y ese fue el motivo que me llevó a mí como directora de la revista The Designer Perú hacia las ciudades. Hacia España y visitar tu ciudad de Úbeda. Me llamó mucho la atención los olivos rojos, porque los olivos no son rojos. Entonces quiero que nos cuentes un poquito por qué decidiste cambiarlos a ese color tan bonito, que ya estás caracterizado tú. Piensan en Antonio Roa, piensan en los olivos rojos y sale Antonio Roa. Cuéntanos un poquito. Bueno, en Andalucía vivimos todos del olivo. El olivo es verde, y siempre lo he pintado yo en verde. Lo que pasa es que yo he ido al campo a trabajar también con los olivos y he visto muchas familias que viven del olivo, comen del olivo. Si no llueve, no pueden comer. Entonces, para ellos, la agricultura y los olivos es su vida, es su corazón. Y yo decidí en un momento dado que muchísimos andaluces que viven de los olivos han pasado necesidades. Por eso decidí pintar los olivos de color rojo, como el corazón que es rojo. Porque hay muchas familias que dependen de que llueva para poder comer del olivo. Cierto. Pinta gli olivi in rosso. L'idea perché è il cuore, è il modo per poter mangiare, da vita e da speranza di poter sopravvivere. È bella l'idea. E Carlo Coppola, ma anche le poesie di Carlo, no? Così come le poesie di Francisco, sono delle vere cartoline, delle pitture, no? Le poesie, Carlo. Tu che opinione hai su questo? Cioè, alla fine è una forma d'arte, cioè il messaggio che viene trasmesso attraverso una poesia, attraverso un quadro, attraverso l'arte visiva o comunque qualsiasi forma di arte, no? Il raggiungimento, lo scopo è sempre quello, no? Trasmettere emozioni, così come i colori trasmettono emozioni, anche le parole trasmettono emozioni, ovviamente. Sì, esatto. Io difatti ho scritto parecchie poesie per quanto riguarda la pittura, i poeti, i pittori, scultori, e ho scritto anche tanti romanzi che raccontano proprio la storia e la vita di personaggi che sono degli scultori, si esprimono in questo modo, cioè più che le parole è quello che loro poi rappresentano con i loro quadri, i colori e ciò che riescono a esprimere facendo vedere ciò che hanno dentro loro. Cioè a volte le parole sono importanti, ma spesso lo sono di più ciò che dimostra, no? Ciò che uno ha dentro. Ad esempio, non so, prendiamo le grandi sculture. Le grandi sculture non parlano, sono mute, sono di marmo, non sono di pietra, però lasciano dentro di noi un'impronta enorme, un qualcosa che non passa nel momento in cui noi usciamo da quel luogo, è qualcosa che ci rimane. È questo che è importante, ciò che rimane, non ciò solo che noi vediamo e in quel momento ci dà un tuffo al cuore, ci fa pensare qualcosa, ma quello che rimane, è questo che è importante. E così sono tante cose. È come l'amore, no? L'amore non è una cosa che dura un attimo, l'amore è fatto, nasce per durare,
per arrivare al fondo della vita, alla fine della strada. E così sono le opere d'arte, i libri e tutto ciò che un artista riesce a dimostrare e riesce a dare. Grazie, Carlo. Allora, escuchiamo solo che suo atto tiene che sia sobre la pittura. Sei scrittura, attriz, poeta, Suad, che opinas della pittura? Cosa ne pensi della pittura? Tu che sei attrice, scrittrice. Io penso che la pittura, il disegno è espressivo quando approfondisco dentro il disegno. Non so come faccio, ogni quadro racconta una cosa. Io, una volta che sono stata in un museo in Italia, c'è un quadro grandissimo che di Gesù, che non so chi era il pittore, credo che era uno di questi, no, non so, ma vabbè. Io quando ho visto questo quadro, l'ho visto non solo con gli occhi, ho visto con me stessa da dentro, da fondo, dal fondo, io sono messa a piangere. Ui. Quando loro l'hanno, non so, allora, Gesù Antonello di Messina, da Messina forse. Credo così, a Roma questo a Roma, museo. Sì. Da tanto tempo, così io quando sono messa a guardare questa fotografia o questo quadro, io sono messa a piangere, anche i miei amici mi hanno detto perché io non ho visto una cosa che era dipinta solo, no? Ho visto una cosa vera, una cosa verissima che racconta una cosa, una storia che è cattiva, una storia non buona, malissima, una storia malissima. Per cui io amo tanto i pittori, gli scultori, sento una cosa da me da fondo quando vedo queste cose. Non lo guardo con i miei occhi, io lo guardo da dentro, dal mio fondo, dal mio cuore. Ti proietta. Sì, perché io da tanto che non ho parlato italiano, sto... Piano pianino, parli benissimo, sì. Tranquilla, brava. Ma c'è una così, io, sì, perché io non sono cristiana, non sono cattolica, io sono musulmana, ma quando vedo queste cose sento che mi raccontano la loro storia, certo. Mi raccontano la loro storia che hanno avuto in quel periodo. È il sindrome di Stendhal, Sì. Il sindrome di Stendhal è una condizione. Anche di Leonardo da Vinci, via, mareos, vertigo, confusione, allucinaciones, il soggetto scollegato frente a obras d'arte meravigliosa. Antonio, tu crees, Antonio, che se tu non hubiera tenido tu sentido para observar los colores, podría interpretarlo estando ciego? No. Es muy difícil. ¿Podría interpretar las emociones a través de los colores que tú puedas imaginar? Depende. Tiene que ser eso muy difícil. Una persona que esté ciega, no sé cómo captaría el color. Yo creo que es difícil. Sí. Si un checo puede ver el color. ¿Tú no crees que las emociones también tienen un color? Es que las emociones es color. Los sentimientos son colores también. Uh-huh. Ahora mismo para mí, el color es que son sentimientos. Yo cuando pinto un cuadro no pongo los colores por poner los colores. Dependiendo del día, del estado de ánimo que yo tengo, así salen los colores. Claro. Pero los colores salen de dentro. Yo cuando he estado triste, los colores que yo utilizaría serían negros, grises, marrones. Pero si yo estoy contento, los colores rojos, amarillos, naranja. Esta tarde he estado haciendo yo una menina de barro y le he puesto colores porque estaba muy contento, ¿no? Y
Yo la verdad. No. Ah. Qué bello. Sí. Qué bello. Y colores. Y esto es según el estado de ánimo, así utilizamos los artistas los colores. Ajá. Por eso los colores son sentimientos. Explica. Son emociones. Sí, así es. Okay. Lei poneva la domanda se un cieco può percepire il colore. Allora io il cieco lo può percepire soltanto se prima ha visto il colore, ma se è nato senza aver visto che solo il nero, non lo quindi fa. Non credo che lo percepisca. Non lo fa percepire. Io una volta ho parlato con un cieco dalla nascita e voleva spiegare a me come fosse il verde, il colore verde. E abbiamo parlato per un'ora del colore verde. Perché lui in casa aveva la carta da parati di colore verde, voleva spiegarmi quale sensazione provava. Una vez hablé con... Ma non vedeva per niente? No, assolutamente, ciego de nacimiento, ok? E mi explicò lo che sentia al pensare nel colore verde. Uh-huh. Il verde, specialmente, solamente il verde. Non credo che sia possibile explicare una emozione o un colore a chi non può sentirlo né verlo, non è possibile. E come lo vedeva lui il verde? Lui amava il verde, però secondo me non era possibile, se non dalla nascita, ciego nella nascita. Se non le ha mai viste, appunto. Sì, non è possibile capire. Tenía evocación en él entonces la palabra en sí, verde. Es lo que le evocaba. La parola, sí, la palabra verde. Sí. ¿No? Sí. Antonio, ¿qué planes o qué proyectos tienes a corto tiempo y a largo tiempo? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué obras estás ya realizando? ¿O en qué ciudad? ¿O con quiénes vas a reunirte en esta temporada de verano para ustedes? La primera exposición que tengo en una ciudad muy bonita que hay en Andalucía, en Baeza, y presento esculturas hechas en barro y luego envueltas en tela y color, en octubre. En Navidad tengo también en Galicia una exposición también, un castillo antiguo. Y el proyecto que tenemos entre manos es una exposición en París, que será para el año que viene exponer en París. Llevar a Nicoló a París. Yo he estado en París trabajando, pero los colores de París son un poco tristes, son un poco grises. El color en París no tiene la luz que tiene en Andalucía. Lo creo bien. En Andalucía hay mucha luz. En París es diferente. Nos vemos una gama limitada de colores. ¿Ah? Y hay otras tendencias que no vemos, por lo que ninguno de nosotros puede explicar otras longitudes de onda y frecuencias que no vemos ni oímos, por ejemplo. ¿Qué dice Carlos? Jan. Sí, normalmente. Jan. Sí, Carlos. Se volevo dire una cosa sul verde. Molto probabilmente quel signore che non vede, ma ama il verde, lui ama il suo verde, cioè come colui che si innamora di una persona che non conosce, ama il suo verde. Il suo verde non è detto che debba essere il nostro verde, no? Perché la pittura è legata all'amore, così la... tutto ciò che è arte è amore, non c'è niente da fare, è solo e unicamente amore. Ok, allora c'era Francisco, si tiene un poema, Francisco? ¿Tiene un poema, Francisco? Pues sí. Por favor. Tengo una solicitud, y así se titula. Vale. Solicitud. Espero sea del gusto de ustedes. Empieza así. Dovete parlare degli alberi stasera. Sì, ci proviamo. Adesso sentiamo Francisco. Allora, Francisco. Estoy muriéndome.
mis hermanas también. No sabemos el por qué. Nosotros buscamos vivir en paz. Nosotros somos una familia de bien. Trabajamos juntos a favor de la humanidad. No pedimos nada a cambio, ni a nadie. Solo queremos vivir en libertad con la naturaleza. Les prometemos a los humanos que le daremos toda nuestra producción de nuestro trabajo que hacemos a diario, a cambio de algunos favores. A nombre de la comunidad a quien represento, por favor, te pedimos, terrestre, no fumigues, no quemes, no tales. Nosotros vivimos de las flores que el campo nos regala. Si tú continúas con esos deberes, me estás dejando sin comida a mi familia. No te protegería de lo mucho que te queremos y me estás poco a poco quitando la vida. De las flores recolectamos su néctar y obtener miel. No necesitamos más que pedirte. Si tú haces y colaboras con nosotros, te estaremos eternamente agradecidos. Por favor, no me mates. Estamos quedando día a día menos. De favor, te pido, no me mates. Me estoy muriendo. Atentamente, la abeja reina. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. No te mataremos esta tarde, tranquilo. Ok. Sí. Quindi, allora, Francisco ci ha detto la poesia, adesso vorrei sentire Suad, poi sentiamo anche gli altri. Sì. Vai. Perché io ho preparato una poesia per l'albero. Bene. Quell'albero mi ha insegnato l'amore per sopravvivere e l'amore per la fermezza. Quando l'ho visto vivo, mi ha insegnato ad amare la campagna. Quando l'ho visto aggrappato al suolo, mi ha insegnato la pazienza e la forza. Quando l'ho visto entrare di nascosto, con le sue radici, a sbriciolare quella roccia, mi sono chiesta come rimuovere la verità. Quando l'ho visto nella roccia, la sorda afferra la goccia, mi ha insegnato a coltivare il sorriso nel cuore di chi è preoccupato. Quando ho visto il fiore e il verde con esso, mi ha insegnato la gentilezza verso i deboli. Quando ho visto un uccello, tra le sue braccia intreccia il suo nido, mi ha insegnato il perdono. Quando ho visto qualcuno che faceva del male, e durante la calura la brezza glielo dona. Bello. Grazie, Suad. El puede desmenuzar la roca con sus raíces, bellísimo questo pensiero, él me enseñó a sonreír, qué bello, me enseñó a sorridere, con le radici riusciva anche a sbriciolare la roccia dura, quindi la pazienza. Ok, allora Anna, tu invece? Io ci avrei giusto una piccola poesia. Natura artista. E comincia. Nessuno più della natura è artista, pittrice, scultrice, musicista, poetessa della vista, autrice di infinite opere d'arte. Ogni giorno, ogni ora, ogni istante che passa, dipinge con i suoi colori i quadri, che arricchisce e spoglia secondo la sua voglia. Nei minimi dettagli ad ogni istante ne cambia l'espressione per una nuova visione. Tele bagnate nei tramonti colorano caldi sfondi, il giorno vi si tuffa e scompare dietro al sipario della notte, e come l'illusionista ricompare
da quella tela gocciolante di algide aurore e luminose albe. Tutto svanisce e nasce sulla tela del creato, per mano di un pittore innamorato che a ogni istante distrugge opere per crearne altre, per regalare agli occhi la bellezza che mai di noia invade, quadri transitanti come la vita, un'opera da grandi. Wow, brava. Grazie. Brava Anna. Come sempre brava. Adesso parliamo di Rosario. Pues nada, yo creo que debido al apremio del tiempo solamente podemos sintetizar en pocas palabras lo negativo de la deforestación. Pareciera que habláramos de algo ajeno a nosotros mismos, cuando en realidad somos parte de la misma cadena de bosque, especies de animales y tierra. No debemos permanecer ajenos a los hechos, aún cuando todos somos afectados por el cambio. Es dramático que no queramos ver ni oír la triste pérdida del hábitat. Como estamos apremiados, pues solamente les dejo ese mensaje. Yo creo que el mismo Antonio, con su pintura, nos ha hecho ver lo necesario que es el hábitat, con sus colores, su alegría, su luz, que todos comulgamos con ello. Entonces, pues solamente desear, si es que para la próxima ocasión podemos tocar el mismo tema, seguiremos extendiéndolo, y si no, apreciar lo que tenemos y sepamos vernos en cada uno de los pequeños detalles de la vida, que todo pertenece a cada uno de nosotros y somos parte de ello. Muchas gracias por el programa, muchas gracias, Jan, muchas gracias, Antonio, por visitarnos, Carlos, Sofía, Ana, Linda, Suat, gracias por esta tarde tan agradable. Gracias. Quiero agradecer a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en sus hogares, habernos permitido abrir las puertas de sus hogares, estar con un artista maravilloso, y espero haya sido del agrado de todos ustedes y puedan ver sus obras y lo que él pinta. Está en Instagram, en Facebook, pueden ubicarlo en la red con Antonio Roa López, y también al final del video, el día de mañana, se está pasando en el programa Cultura Channel, podrán ver las obras de el pintor con mucha más comodidad y paciencia, cada obra que él ha plasmado. Muchas gracias, Antonio, por haber estado aquí. Gracias por tu tiempo, por tu calidad humana, que no la olvido, y por ser tan humilde de corazón. A pesar que vives rodeado de gente muy importante, sigues siendo el mismo, el hombre humilde, sencillo, sincero, de un corazón enorme. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo lo único que deseo es que ha sido una alegría conoceros. Os deseo un día y una noche lleno de color. No olvidéis nunca que el color es esperanza, el color es horizonte, y desde que nos levantemos por la mañana pensemos en color. Sí. Todo irá bien. Pensad también que si miramos el campo está lleno de color. Las flores tienen colores, las mariposas tienen colores, los almendros tienen colores. Tenemos que procurar, a través del color, defender lo que vamos a perder. El campo, los árboles, que poco a poco lo estamos perdiendo. Pues todos tenemos que luchar por no perderlo. Sí, lleva razón, lleva muchísima razón. Es tu casa, Antonio, cuando quieras estar con nosotros, eres bienvenido nuevamente. Sí, porque ya sé hacerlo, ya sé meterme. Es que no sabía. Ok, me parece bien. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por tu visita. Escuchamos atentamente. Cari amici, avete indovinato il rumore misterioso della settimana passata?
Si trattava dell'urlo di un cervo innamorato. Oggi vi proponiamo un nuovo rumore, sicuramente un pochino più difficile da indovinare. Aprite dunque le orecchie e ascoltate bene. Di cosa si tratta? Inviate la risposta a info@culturaproject.eu. Queridos amigos, ¿adivinaron el ruido misterioso de la semana pasada? Se trataba del grito de un ciervo enamorado. Hoy les proponemos un nuevo ruido, seguramente un poco más difícil de adivinar. Abran bien los oídos y escuchen. ¿De qué se trata? Envíen la respuesta a info@culturaproject.eu. Ascolta attentamente il rumore misterioso. Escucha attentamente il ruido misterioso. Todos aquellos que adivinen el ruido misterioso recibirán una copia del novela Me llamo Sam, de Jean Bruschini in formato elettronico. Tutti coloro che indovineranno il rumore misterioso riceveranno una copia del romanzo Mi chiamo Sam, di Jean Bruschini in formato elettronico. Avete ascoltato? Sì, ho indovinato. Certo. Sono due settimane che indovino. Allora, il cervo innamorato, il cervo innamorato l'ha indovinato Anna, mi sa, no? Silenzio infernal. Il cervo celoso. Il cervo innamorato. Il picchio e il cervo. Adesso vediamo, questo qui per me sono degli spaghetti in un barattolo di vetro. No. Qualcosa... Una cadena sopra i vetri, una cadena, una moneta. Anche, sì. ¿Qué opinas? Parece unas monedas. ¿La moneta? Moneta en un bicchiere, en un barattolo de vetro. Las monedas. Sonaja. Una sonaja. Antonio. Yo creo que son cascabeles. Aquí decimos cascabeles en Andalucía. Ajá. Le nácar, ¿eh? No. Il gatto di Suad. per me ho giustamente o della pastina in un, oppure qualcosa di ferro in un vetro che si fa. Una catenina, qualcosa, diceva Rosario. Vedremo, eh. Facciamo vedere di nuovo. Escucha attentamente il ruido misterioso. Per me sì, sono monetine quasi. Moneta. Vedremo. Allora. Chiave. Allora. Ma più una catenina che cade così, una collana che cade in un vetro, cade in un affare di vetro. Un recipiente. No. Vedremo. Francisco, no. Addio, un cucchiaino. Non si pronuncia. Suad. Chiave. Chiavi? Sì. No, un gatto. O moneta. È sempre il cervo innamorato. No. Il cervo, l'avevo detto io, cervo a primavera, dai. Vabbè, comunque, cioè, abbiamo messo... Sugli animali, guarda, sono molto informata. Cultura Project. Un buongiorno da Bangkok, Cultura Project. Hai ancora... Ora apparecerei. Apparece qui. Ah, sta qui. Bien.
Siamo al termine. Quindi, lo saluto. Sì, io no. Facciamo i saluti finali. Dicevi su Art, scusa? Sì, io partirò lunedì prossimo all'Egitto perché mi fanno onorare un premio di creatività. Bene. Araba all'Egitto. Complimenti. 24. Grazie. Ma portaci qualche fotografia perché noi vogliamo vedere sì. queste cose. Ci fai partecipare? Eh? Un sì, film, sì, certo. Non so, un video. Ma due vedo, secondi, gli prendiamo due secondi a Jean che non lo taglierà di sicuro. Sì, la premiazione, bene. D'accordo? Sì. Ci fa piacere. Sì. Okay. Perché io vado da sola, non accompagno nessuno con me e gli altri non mi fanno le foto, non mi fanno... E chiedi a qualcuno, papà. Dice prego, ti prego, fammi sì. una foto. Ce la porto. No, no, foto va bene, ma per video no. Non va bene, una foto, ci contentiamo. Bravo per te, tua creatività. Felicità del Suad, Mabruk, dirà a Egitto. Suad dirà a Egitto per una cerimonia di premiazione di creatività. Che cosa hai, per che cosa? Per un libro? Per la creatività. No, creatività. Oscar della creatività araba. Ah, bellissimo. Gracias a todos por seguirnos. Les recordamos que pueden participar en la transmisión. Ok, potete anche partecipare direttamente alla trasmissione, non solo seguirci, ma partecipare. Un saluto a tutti da Cultura Project, Anna Giordano, Antonio Roa, Rosario Morales Vargas. Saluto. Francisco De Paz Rodriguez, Suad Galì, Carlo Coppola, Sofia. Buonanotte, buonanotte, grazie. E grazie a tutti. Buenas noches a tutti, todos. Buonanotte. Buonanotte. En la próxima sesión nos veremos. Vale. Okay. Buenas noches, Francisco. Vale. Buonanotte. Buonanotte. La deforestación es un fenómeno que está erosionando el pulmón verde de nuestro planeta. Cada año perdemos aproximadamente 4.7 millones de hectáreas de bosques, un área comparable a casi la mitad de la Unión Europea. Esto no es solo un dato alarmante, sino una verdadera emergencia ambiental. Las consecuencias de la deforestación son múltiples e interconectadas. En primer lugar, contribuye significativamente al efecto invernadero, ya que la tala masiva de árboles conlleva un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto, a su vez, acelera el calentamiento global y altera los equilibrios climáticos en los que se basa la vida en la Tierra. Además, la pérdida de biodiversidad de nos es otro efecto colateral grave, ya que los bosques albergan alrededor del 80% de las especies vegetales y animales. Pero no todo está perdido. Existen estrategias y acciones que podemos emprender para contrarrestar este fenómeno. Un ejemplo es el Acuerdo de Glasgow, que tiene como objetivo detener la deforestación para el año 2030. Otros compromisos políticos e iniciativas locales están tratando de revertir esta tendencia, promoviendo la agricultura sostenible y la reforestación. Para un futuro más verde, debemos pensar en soluciones innovadoras. Por ejemplo, podríamos incentivar el uso de energías renovables para reducir la dependencia de la madera como combustible. Además, podemos fomentar la conciencia y la educación ambiental para que cada uno de nosotros se convierta en un guardián activo de nuestro entorno. La deforestación no es solo un problema local, sino global, que requiere una acción colectiva y responsable. Cada pequeño gesto cuenta
y juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por escucharnos y no olviden actuar hoy para asegurar un mañana más verde.